Desde siempre, con el signo del redento. Demuestren amor. El Señor nos ha invitado a que nosotros seamos capaces de amar y amar a nuestros enemigos, incluso. ¿no? Eh, pero hay que diferenciar... En, eh, a mí me gusta diferenciar en lo que yo le llamo el amor afectivo y el amor efectivo. El amor afectivo es el que brota por esta persona a quien amo de repente, mi amigo, mi amiga, un ser querido, algún familiar. Entonces ahí ya incluye también los afectos. Pero el amor va más allá del amor afectivo, porque el amor propiamente no reside en los sentimientos, el amor reside en la voluntad. Eh, entonces, porque si el amor residiera en los sentimientos, hoy estamos bien, entonces somos muy amigos, hoy siento afecto por ti, yo te respeto y, y estamos muy a, animosos, pero mañana amanezco con los eh, nervios de punta y yo te agarro a patadas, y eso no es propiamente... Amor, ¿no? Eh, entonces, el Señor cuando dijo que hay que amar a nuestros enemigos, nos da pautas concretas de lo que es el amor a los enemigos. El amor a los enemigos, el Señor dice, oren por sus enemigos, la oración también implica, eh, es parte del amor, la capacidad de orar, a veces nos olvidamos de eso, hay que orar por las personas que amamos y por las personas que no amamos también oren por sus enemigos implicaría el respeto implica, implicaría eh, de repente no quitarle la palabra también no entonces eh, eh, es bueno tomar conciencia de eso no solamente esperar para que me amen para que yo pueda amar eh, hay que amar para que me puedan amar porque cuando uno da amor por lo general también recibe amor y el señor nos dijo también que debemos Amar como el padre que es capaz de hacer salir su sol sobre buenos y malos. Sí, es cierto. Eh, las mujeres. la forma de expresar el amor. Eh, las mujeres, por lo general, son más sentimentalistas. Eh, por ejemplo,. Las, eh, las mujeres son más, eh, como dije, sentimentalistas, las mujeres son más detallistas, a diferencia de los varones. Los varones somos más racionales, eh, calculamos más. No es que seamos los hombres más inteligentes que las mujeres, tampoco, no estoy diciendo eso. ¿no? Pero, por ejemplo, las mujeres... Eh, sus eh, fantasías se imaginan allá con el amado que lo tiene entre los brazos en un ocaso. Y los varones somos más eh, sexuales, nuestras fantasías son más eróticas, ¿no? Y es precisamente ahí donde a veces las mujeres confunden, piensan que el hombre sí es muy eh, afectuoso, muy cariñoso, pero en el fondo lo que va buscando es el sexo, el, el, el encuentro sexual, ¿no? O la mujer, por ejemplo, eh, eh, es como decía hace rato, es muy eh, detallista, la esposa tiene allá en un lugar su, su maceta. Y después de un mes lo cambia al otro lugar y el marido viene y no se da cuenta el marido porque los hombres no somos detaístas, ¿no? Y entonces la mujer se llena de resentimiento, de repente de hasta de un cierto odio, diciendo ya no me quiere porque no se ha dado cuenta lo que he hecho, ¿no? O se cambió de la, a lo mejor de look y no se dio cuenta el marido. Entonces hay que comprender eso, que sí, los varones expresamos nuestro amor de manera diferente y las mujeres también de un modo diferente. Y hay que entender, las mujeres entonces deben quizás esforzarse en entendernos a nosotros los varones. Y los varones también tenemos que esforzarnos en entender a las mujeres. Que las mujeres le pongan un poquito más de racionalidad a sus sentimientos y nosotros ponerle más sentimientos a nuestra racionalidad. Sí, precisamente este tema de la prueba del amor, generalmente los varones lo entienden como el acto sexual, el coito, ¿no? Dame la prueba del amor y entonces si tú eh, me permites tener relaciones contigo, eso quiere decir que me quieres. Pero es precisamente lo que dije hace rato eh, en eso, de que los varones somos más sexuales y las mujeres más afectivas. Y entonces el varón muchas veces lo que busca es precisamente eso, el sexo. Y una vez que tiene el sexo, ya tuvieron sexo. Abandona a la mujer y se va a buscar a otra mujer. Entonces la prueba del amor es el respeto, es la consideración. Si una persona no te respeta y va contra tus valores, entonces esa persona no te ama. Los varones a veces sí dicen de que, bueno, pues yo amo a uno y a, y a otra persona, ¿no? Y, y eso hay que diferenciar, ¿no? Eh, yo puedo amar a mi papá, a mi mamá, a mis... pero si se trata de un amor de enamoramiento, y entonces el tipo ama a esta, dice amar a la otra, a la otra, no, no. El amor, eh, ya en este caso de enamoramiento, el amor de pareja, tiene que ser siempre un amor de dos. Y no de tres, porque cuando ya intervienen otras personas, eh, eso quiere decir que de verdad no hay amor. ¿no? Entonces, eh, hay gente que, que se confunde y cree que, que de verdad ama a una, ama a la otra, ama a la otra. El problema tiene un problema interno que tiene que solucionarlo, porque el amor de pareja siempre es un amor exclusivo. Bueno, amigos, esto ha sido una reflexión sobre el amor. Espero que te haya llevado un poco de luz a tu corazón. Puedes visitarme en la página www.padrewaltermalca.com. En el Facebook me encuentras. En la página Facebook slash padrewaltermalca. Y ahí puedes hacernos tus consultas y sugerencias también para que eh, podamos hacer un nuevo video. Que Dios te bendiga y la Virgen te acompañe siempre. Estoy marcado de siempre con el signo